Señor Jesucristo les bendiga, queridos hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Estamos contentos, creo, de estar una vez más en la casa de nuestro Dios, hermanos, para adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén. Creo que nos tenemos que sentir dichosos, hermanos, de estar en la casa de Dios para adorarle. Amén. Vamos a comenzar cantando ese cantito. Quiero levantar mis manos. Mis manos. Glorioso Señor Jesucristo, Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque una vez más, Padre, nos has traído a tu casa, Dios, para adorar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, queremos, Padre, sentirnos, Señor, Padre, privilegiados, Dios, de estar aquí una vez más en tu casa, Dios, por permitirnos venir a adorarte, Señor, Padre, sabiendo, Padre, las trampas, Padre, los tropiezos que nos ha puesto el enemigo, Señor, Padre Celestial, en esos días, Señor, pero solo, Padre Celestial, tu voluntad, Señor, nos ha permitido estar aquí una vez más, Señor. Rogamos que nos perdones, Dios mío, Padre Celestial, por cada falta cometida, Señor, Padre Celestial, pero queremos adorar tu santo nombre en esta tarde, Señor, con júbilo, con alegría, Señor, Padre. A eso hemos venido, Señor. Queremos entregarte este servicio, Dios mío, Padre, la palabra que será predicada, Señor Jesucristo, que seas tú, Padre, poniendo en nuestro corazón, que la recibamos, Padre, con ese deseo, Señor, Padre, que vengamos, que hayamos venido, Padre, con ese deseo de escuchar tu palabra, Señor, Padre Celestial. Entregamos este servicio, Señor. Queremos adorarte a ti, Padre, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, Padre Celestial. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Vamos a decirle con júbilo y con gozo en esta tarde, vamos a cantarle esos cantitos. Vamos a ir a la página número 76. Háblame más de Cristo. Quiero que hable de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró.
quiero que hables del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte, cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de cuando en la lucha, cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer. Quiero saber que hay un día de... Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Qué precioso adorar su nombre, hermanos. Vamos a ir a cantar ese cantito. Aleluya al Señor. En esta vida esperamos la victoria, la victoria. Después iremos estar con Él en gloria, donde se goza de eterna libertad. Dígale aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo nos iba a preparar. Dejando estas por siempre les olvido. Jamás de ellas nos vamos a quedar. Aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Mil años dice la paz será abundante. Al que ha tenido gratuita salvación. Que fue liberado de la... Dígale con gozo, aleluya. Aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a... ¡Me sigo enamorando! Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, tomado mi vida y no lo voy a dejar. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? ¿Alegres de estar en esta tarde? Vamos a cantarle con gozo, hermano, ese cantito una vez más. Cristo ha tomado mi vida y así nuestro hermano pasará por la ofrenda. ¿Ven? Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Dígale con gozo, Cristo ha tomado. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Me sigo enamorando. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Gloria a nuestro Dios, hermano. Nuestro precioso hermano puede pasar a orar por las ofrendas y diezmos. Oremos, queridos hermanos. Amado buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Una vez más nos encontramos congregados aquí alabándote, glorificándote, Señor. Que tú aceptaras nuestras plegarias, nuestras peticiones, aquellas alabanzas, Señor, que te invocamos a tu nombre, Señor. Eterno Dios, te doy gracias igualmente por darme esta oportunidad, que pueda cumplir este mandato, Señor, de aquellos mis hermanos que lo van a hacer. De aquellos mis hermanos que no lo tienen, que tú lo provees, una fuente de trabajo, Padre. Oh, Santo Señor, perdónanos todas nuestras debilidades, todos nuestros errores, Padre bueno. Ayúdanos a ser más fieles, obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias en el santo nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.
puede un plebeyo ser un rey. Puede un plebeyo ser un rey. Un siervo cenar con su señor. Esclavo ser libre sin pagar, no lo sé, pero tú me hiciste un rey, Señor, y he cenado contigo en tu mesa, porque tú eres mi sol. Y me has dado tu calor y pagaste en la cruz mi libertad, porque tú eres mi sol, porque tú eres mi sol. Y me has dado tu calor y pagaste en la cruz mi libertad. Precioso, hermanos, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos, hermanos. Me siento contento, hermanos, de nada más estar reunido con ustedes, hermano. Dice esta notita: saludos de nuestro hermano André y su familia. Que Dios los bendiga a ellos, hermano, hermanos. Y bendiga a cada uno de los hermanos que nos ven a través de la página web del Tabernáculo Creyente. Vamos a orar por las peticiones, hermano. Creo, hermano, que cada uno traemos una delante de Dios. Quiero, hermano, que si lo hacemos de acuerdo a la fe que tengamos en nuestro corazón, así será. Amén. Oremos. Padre Celestial, glorioso Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor Padre Celestial, porque nos permite, Señor Padre, dirigirnos a ti, Señor Padre Celestial, para pedirte, Señor, por las peticiones, Dios mío. No hay puestas aquí en el altar, Señor Padre Celestial, pero tú conoces cada corazón, Dios mío, Padre Celestial. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Padre, te pedimos, Señor Padre, por nuestro hermano Andrés, Señor Padre, y su familia. Él ha enviado saludos, Señor Padre, que seas tú bendiciéndolo donde él esté, Señor Padre Celestial. Que bendigas cada corazón que nos ve a través de la página, Dios mío, Padre Celestial. Y donde ellos están, Padre Celestial, si pueden cerrar sus ojos, Dios mío, ellos pueden, Padre, decírtelo de todo corazón. Yo sé que tú serás, Padre, cumpliendo cada una de las necesidades que ellos tengan, Señor Jesucristo. Pedimos por tu pueblo, Señor Padre Celestial. Estamos agradecidos contigo, Señor Padre Celestial, por lo que nos das, por tu sangre derramada en el Calvario, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por lo que haces con nosotros. Y gracias por permitirnos, Padre, sentarnos en tu mesa, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos eso. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Qué precioso, hermano. Vamos a decirle con gozo en esta tarde: sacude el polvo. ¡Aleluya! Sacude el polvo. Despiértate, oh tú, de atadura. Ya suéltate, porque el Señor ya te ha dado su perdón. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria sobre los montes, sobre los montes, hermosos los pies que anuncia la salvación y del que trae nueva Israel, del que se reina. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
canta alabanza, canta alabanza. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre él. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón. Además, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora está moviendo, dígale, dentro de mi corazón. Ese avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni las luchas, nadie lo podrá apagar. Mande fuego permanente, mande el fuego celestial. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. ¡Las pruebas! Mande el fuego permanente, mande el fuego. No vivo yo, no vivo.
peleado la buena batalla. Y he peleado la buena batalla. Y he luchado por mi galardón. ¿Dónde está, oh muerte, tu ancor? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Las puertas del enemigo él conquistó. Las puertas del enemigo él conquistó. Y he peleado la buena batalla. Y he luchado por mi galardón. ¿Dónde está, oh muerte, tu ancor? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Las puertas del enemigo él conquistó. Las puertas del enemigo él conquistó. Qué precioso, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esperamos todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a eso que hemos venido esta tarde, hermano. Qué glorioso es el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a decirle en reverencia a Él, hermanos. Vine a adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios en esta tarde, hermanos? Pues vamos a hacerlo en reverencia a Él, hermano, y con gozo, con alegría. Decirle el vino a mi vida. El vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón en un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Aleluya, en un nuevo corazón. Ahora tengo razón de amarme a Él. Aleluya. Ok. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a adorarle a Él de corazón, hermano? Hay que adorarle de todo corazón, convencidos de que Él está aquí, convencidos de que somos sus hijos, convencidos que nosotros vamos por el camino real, el camino que nos lleva a la vida eterna, convencidos de quiénes somos, convencidos de que nosotros somos sus testigos y que podemos dar testimonio de lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que es el Señor Jesucristo, testificar con nuestras propias vidas. Tenemos argumento suficiente de toda la gracia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Él nos ha amado demasiado. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida dedicándola a Él es poco para lo que Él hizo por nosotros. Él vino a nuestra vida, nos cambió, nos transformó, nos restauró. Toda cosa mala que
que teníamos. Él nos ayuda a retirar todo mal espíritu que nos acecha cada día. No estamos solos, Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Él está con nosotros y el que quiera puede decir que está dentro de Él. Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Cuánto lo aman a Él, hermano? Dios bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido esta noche para tener un encuentro personal con Jesucristo en la palabra. Es un privilegio estar aquí una vez más para el servicio del Señor y hacer la voluntad de Él. Que Dios bendiga a cada hermano que nos ve a través de internet, que Dios nos ayude, que sus bondades, su amor y su justicia puedan llegar hasta cada uno, que podamos sentir su presencia esta noche, que todo sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 1 al 11. Hechos 1 al 11. Sea cada uno de ustedes bienvenido una vez más. Qué bueno es encontrarnos juntos aquí en armonía, la familia de Dios, los hermanos que nos amamos de verdad. Hechos 1 al 11. Hechos 1, 1 al 11. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos al Señor tal como el profeta lo hizo. Queremos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora en el nombre de Jesús para ofrecer delante de ti primero nuestros agradecimientos por lo que has hecho por nosotros y sobre todo por esa bendita seguridad de ser salvos, que descanse en nuestros corazones. Somos salvos de la muerte, del infierno, de una vida de pecado, salvos de las cosas del mundo, y hemos sido llamados a la gran cena de las bodas del Hijo de Dios. ¿Cuánto te amamos por eso, Señor? Eso es más que vida para nosotros, es vida eterna. Estamos reunidos en esta mañana, Señor, para expresarlo con cantos, acciones de gracias y la predicación de la palabra,
partiendo la palabra de vida para que aquellos que puedan entrar, estar aquí sin conocerte, Señor, nuestro deseo, interés e intención es que esto sea el motivo para que muchos que no te conocen vengan hoy y confiesen sus pecados, invoquen el nombre del Señor y sus pecados les sean remitidos al confesarlo y ser bautizados para borrar sus pecados, Padre. Ruego que pediríamos, luego te pediríamos que nos llenaras a todos con el Espíritu Santo, porque es el sello de la promesa que Dios nos ha dado. Sana a los enfermos que se encuentren entre nosotros en esta mañana, porque nos damos cuenta, Señor, que un cuerpo enfermo, agotado y cansado, que camina arrastrándose, no puede gozarse con las bendiciones de Dios como pudiera hacerlo si estuviera sano. Como cristianos entendemos que vivimos muy por debajo de nuestros privilegios y que tú no deseas que nosotros estemos así, cansados, agotados, en malas condiciones físicas y debilitados. Tú deseas que nosotros seamos llenos con el Espíritu de Dios. Concédenos eso, Señor, mientras esperamos tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Antes de sentarnos, vamos a abrir otra lectura, que es Juan 3, 31 al 33. Juan 3, 31 al 33. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aleluya. Qué buena la palabra del Señor. Puedes sentarse, hermanos. Vamos a hablar un mensaje que el profeta de Dios predicó en Jeffersonville un día, noviembre 5 de 1961, y lo llamó el testimonio de un verdadero testigo. Yo creo que aquí habemos verdaderos testigos de Dios. Podemos testificar de las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No es porque alguien nos lo haya contado, es porque nosotros mismos lo hemos vivido. Hemos estado presentes en su espíritu. Hemos visto a Él actuar en nuestras vidas, en todo momento, en todo sitio, en todo lugar. No solamente con nosotros, sino en muchas gentes, en muchos hermanos, en muchas iglesias. Pero lo importante es que yo pueda dar testimonio, pueda testificar de lo que Cristo ha hecho con mi vida, lo que ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cada uno tenemos que testificar de Él, porque nosotros estamos adorando a un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios histórico, es un Dios vivo, el cual dio su vida por nuestra redención. Antes de empezar el mensaje, quiero decirles que ayer estuvimos en Elche visitando a Herman, el esposo de nuestra hermana Francia. Él está hospitalizado, está en el hospital viejo de Elche, al lado de la policía. Para los que quieran, pues, quieren, pueden ir a visitarlo. Él está muy agradecido porque hemos estado allí. Estuvo muy contento, muy asequible, dando gracias a Dios. Estuvo él hablando de Dios. Es una persona que él nunca ha olvidado a Dios. Tal vez no ha tenido la manera como es que se acerca uno a Dios de verdad, pero él es temeroso de Dios. Estuvimos allí el hermano Julián, el hermano Luis y yo, y juntos oramos, hicimos una oración de fe al Señor para que Dios le dé la sanidad divina, para que lo que Dios quiera hacer con él sea un testimonio duradero, un testimonio que pueda resaltar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces tenemos que estar orando por él, cada uno orando por él,
porque es el esposo de nuestra hermana, una hermana luchadora, que las cosas de la vida no le han permitido estar aquí con nosotros frecuentemente, pero ella también cree en Dios. Entonces vamos a empezar este tema que predicó el profeta de Dios y lo llamó el testimonio de un verdadero testigo. Dice el profeta en la página 4, versos 10 y 11, dice: como tema en esta mañana quiero usar el testimonio de un verdadero testigo. Testimonio y testigo, por eso fue que leí dos escrituras distintas, una sobre testimonio y la otra sobre un testigo. Ahora una persona debe tener una experiencia antes de poder testificar. Oiga, hermano, antes de usted poder hablar quién es Dios, qué ha hecho Dios con su vida, usted tiene que haber vivido una experiencia con Él para que usted pueda contar sus maravillas, que no sea por una información, sino es algo que usted ha vivido, es algo que usted lo ha sentido, lo ha tenido, usted ha palpado el manto de Jesucristo con su mano poderosa, el manto poderoso de Dios con su mano de fe. Que usted sepa quién es Él, cómo se le adora a Él, cómo debemos acercarnos a Él, y que usted mire pueda entender y conocer las maravillas que Él ha hecho con cada uno de nosotros a lo largo de lo poco que llevamos en nuestra vida espiritual con Él, en este Evangelio, este camino de luz y verdad al cual Él nos llamó. Hemos sido traídos a esta tierra para adorarle a Él, para testificar de Él, para ser testigos directos de su Espíritu Santo. Una persona debe tener una experiencia antes de poder testificar. Si usted fuera llamado a la corte para rendir un testimonio, debe saber algo antes de poder testificar. Un testigo es una persona que ha visto algo, que sabe que eso es verdad, y entonces es llamado a rendir testimonio. Un testigo debe saber de qué está hablando, y no uno que diga: alguien me contó algo. Él tiene que ser el testigo. Si no es así, está hablando de otro que sí podría ser un testigo de la escena. Oiga, hermano, entonces nosotros, Dios nos ha enviado la manera de nosotros poder hacernos testigos verdaderos de Él, entrar a la escena con Él, porque nosotros creo que tenemos que haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo para poder ser verdaderos testigos de Dios. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él viene y Él tiene comunión con nosotros. Las puertas del cielo son abiertas para aquellos que tienen el Espíritu Santo, y Dios se deja conocer. Lo podemos ver más de cerca, podemos sentarnos, hablar con Él, dialogar con Él, podemos entender quién es Dios, y entendemos nosotros que debemos rendirnos totalmente a Él, que debemos dar todo para Él, que no debemos vivir para otra cosa sino para adorarle, para glorificar su nombre, para creer su palabra, creer su mensaje y testificar de Él día y noche, no solamente con nuestra lengua, sino algo que salga de nuestro corazón, que Él pueda vivir en mí, que yo sea bautizado con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que es un verdadero testigo. Pero la novia tiene que ser una verdadera testiga del poder de Dios. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Ahora el verso 4:11 dice: ahora, siendo que nosotros podemos ver en nuestra congregación que la vida es tan frágil y la muerte es segura, necesitamos llegar a donde sepamos con seguridad que lo que estamos hablando está correcto. Esto no es algo que usted puede aceptar arbitrariamente, como diríamos nosotros. Hay que estar seguro de que esto está correcto. ¿Cuántos lo creen? Porque no sabemos cuál será nuestro fin. Oiga, hermano, cada palpitar de nuestro corazón, cada respirar, cada paso que damos nosotros, estamos acercándonos a un fin. Entonces, por eso es necesario el profeta del Señor, ahora que tenemos lucidez, ahora que estamos nosotros con salud, estamos con nuestros sentidos bien puestos, manejados, gobernados por la palabra, por el Espíritu Santo, es donde nosotros debemos tomar decisiones serias, porque la decisión más seria que usted debe tomar en su vida es la vida eterna, hermanos. Porque todo el fin de un cristiano es vida eterna o condenación.
No hay otra, ahí queda todo. Allí tienen que ir todos, todo ser humano tiene que tomar una decisión. Y por esta nos está aconsejando esta noche que es necesario que ahora que estamos en nuestro juicio cabal, nosotros tomemos la decisión de seguir a Dios, de amar a Dios, de entregar nuestra vida a Dios, rendir nuestra voluntad a Dios para que podamos ser llenos nuestros corazones de su amor, de su espíritu vivificador, porque un día lo vamos a necesitar. Si hoy en nuestro diario vivir necesitamos de Dios, nosotros no podemos vivir solos. Somos ovejas y la oveja tiene que ser guiada. Los hijos de Dios, la novia tiene que ser guiada y necesitamos de la guía, del guía, el Espíritu Santo, para que podamos hacer las cosas bien hechas para Él. Nosotros no podemos manejarnos por nosotros mismos. Dios ha enviado el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nos envió el instructor, que es nuestro profeta, con un mensaje que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice el profeta esta noche: cuando un hombre o una mujer está en su juicio cabal, es el momento de aceptar a Dios. Él es lo más seguro. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él hay seguridad. ¿Cuánto lo creen? Oiga, tenemos que arreglarlo todo de una vez. No sabemos qué será de nosotros cuando lleguemos al fin del camino. Oiga, hermano, usted puede salir de aquí a la iglesia yendo a su casa, posiblemente no lo quiera Dios, su coche se puede accidentar, usted cruzando la calle puede atropellarlo un carro, un coche. ¿Cómo estaré yo en ese momento? ¿Será que yo tendré, si yo no he arreglado mi vida con Dios, yo tendré tiempo en ese momento de ese percance de yo decir: Señor, perdóname? Posiblemente yo pierda mis sentidos, mi lucidez, y yo no he tomado una decisión con anterioridad, hermano, cuando Dios me está diciendo con anterioridad que tengo que hacerlo, hermano. Entonces es necesario que nosotros recapacitemos un poquito, reconciliemos nuestra vida, cómo estamos nosotros con Él esta noche. Dice el profeta: quizás una enfermedad, una fiebre o un accidente nos limite. Oiga, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, pero cada uno tenemos nuestro día, cada uno tenemos un fin, no sabemos cuál será el fin. El fin nuestro, el fin de la novia, es tener fe en que nosotros vamos a estar aquí parados cuando Jesucristo venga por segunda vez. Pero debemos nosotros prevenir y hacer obedientes a lo que dice la palabra, a lo que Dios nos envió a la novia a través de los labios de nuestro profeta, el hermano William Marion Branham. Era Dios hablando a través de esos labios. No era William Branham, era Dios hablando a través de los labios de nuestro profeta. Dios mismo ahí hablando con la voz de nuestro profeta. Así habla Dios a la novia. Y esta noche Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios está aquí esta noche porque es el mismo ayer y por los siglos. Él le gusta estar donde se le adora a Él de verdad, donde se le adora en espíritu y en verdad, donde se crea la palabra, donde se crea el mensaje, donde se le ame a Él de corazón. Ahí llega Él, donde se hable de Él con sinceridad, con fe, creyendo que Él es el mismo ayer y por los siglos. Entonces, si no hay lucidez en el momento, podemos decir o hacer cualquier cosa, oiga, o aceptar cualquier credo, cualquier cosa. ¿Qué tal que usted caiga ya, usted no tenga todavía Cristo en su corazón, usted todavía no haya nacido el Espíritu Santo de Dios, y llegue el cura allí y le eche esa agua sucia y le diga, tú crees en la Trinidad, yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y ya está, y usted sí, yo lo acepto? ¿Para dónde irá usted, hermano? Tendrá que esperarse un tiempo, hermanos. Pero es necesario que nosotros conocemos quién es Dios, que Él es el Señor Jesucristo y que Él es el Espíritu Santo y que Él debe vivir en mí siempre. Y hasta cuando nos llega a nosotros un percance en nuestra vida, si nosotros hemos comenzado el nombre de Jesucristo, si hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, no importa lo que nos suceda, ya eso lo tenemos arreglado cuando venga, oiga. No nos debe preocupar que vivimos en el sexto piso o en el 17 o el 50. No nos debe preocupar, el piso se cae, Dios nos levantará de donde estemos, no pasa nada. Si el mar se salió, Dios nos ayudará a salvarnos. Dios no nos deja solos en ningún momento, hermano. Entonces debemos estar nosotros preparados, listos, hermano, para cuando llegue el momento, Él pueda venir y acudir en nuestra ayuda. Que tengamos estos cuerpos mortales con el poder vivificador del Espíritu Santo. De esa manera Dios escuchará nuestras oraciones.
Ya está arreglado todo, listo, oiga, sellados, estamos sellados hasta el día de la muerte. No es hasta el día de la muerte, hasta el día de la redención. Vamos a abrir San Juan 24:46. Aleluya. Cuatro más la palabra del Señor. Qué gozo es saber que somos la novia de Cristo, saber que estamos adorando a un Dios vivo, un Dios real, el Dios de todas las edades, el Dios de la creación, el Dios que nunca nos deja solos. Vamos a abrir Efesios 4:30 mejor. Amén. Efesios 4:30. Esos son los pequeños despistes de Jesucito. Si no es así, yo no soy Jesús. Efesios 4:30. Amén. Entonces estamos sellados hasta el día de la redención. Amén. Dice aquí Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga, hermano, si nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos permanecer siempre en nuestro lugar indicado, en el sitio indicado, por la palabra, por el mensaje, por el Espíritu Santo. Debemos permanecer siempre nosotros en esos lugares celestiales, en adoración, en fidelidad, andando en perfección delante de Dios en todo momento, siendo sinceros con Él, siendo fieles con Él, siempre adorándole, teniendo una vida de servicio a Él, testificando de las maravillas de Dios, de lo que ha hecho con nosotros. Así de esa manera nosotros nunca contristaremos al Espíritu Santo de Dios, permaneciendo siempre fieles delante de Él, creyendo su palabra, creyendo el mensaje. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Entonces la cosa no es como dicen, muchos dicen, no, que va, eso después de que nos morimos, eso no pasa nada, se fue uno al hueco y ya está, todo se acabó. No, Señor. La cosa no es como dice el mundo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es así. Si esta vida para algunos es dura, aquí en este presente donde estamos viviéndola, hermanos, es más duro después de que usted se va y muere sin Jesucristo, hermano. El profeta de Dios tuvo la oportunidad de ocupar, de estar en los dos sitios, en el cielo y estuvo también en el infierno. Dice el profeta del Señor: yo no le aconsejo ni a mi peor enemigo que quiera, que aspire a irse para allá. Muchos dicen, no, yo me voy para el infierno, no pasa nada, voy ahí a beber y a fumar y todo eso, a hacer y a deshacer. Eso es mentira, hermano. Dice el profeta de Dios que eso no se lo desea a nadie ni a su peor enemigo. Que no nos pasen otros como el joven rico, cuando fue donde estaba, fue a Jesús y le dijo, Jesús, Señor, ¿qué haré yo para tener vida eterna? Padre bueno, ¿qué haré yo para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda todos los mandamientos. Y se lo fue enumerando uno por uno. Y el joven rico dijo, yo soy muy bueno, yo lo he hecho todo. Todo eso lo he cumplido yo, Señor, lo hago todos los días de mi vida. ¿Qué más me falta? Pero ese joven rico había algo que lo limitaba, igual que nos puede suceder a nosotros muchas veces. Hay muchas cosas que nos pueden limitar a nosotros para que ese Espíritu vivificador de Jesucristo, el Espíritu Santo, pueda vivir en mí, morar en mí, para cuando yo tenga necesidad de Él, Él mismo me levante a mí, como hizo con Jesús. Entonces el joven rico se vio en apuros. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Dios sabía que ese era el punto flaco que tenía el joven rico. Era muy bueno, había sido bien educado, bien levantado por los padres, no le robaba a nadie. Él decía que no cometía pecados, respetaba los mandamientos, dice que los hacía, pero le faltaba una cosa, fallaba. Y nosotros podemos cumplir la palabra, cumplir con el mensaje, creer la palabra, creer el mensaje, ser muy buenos hermanos, podemos ser muy amorosos, muy caritativos, podemos ser muy educados, muy respetuosos, humildes, pero nos falta algo que es muy importante, que el profeta del Señor dice la palabra,
Dice, es necesario nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Es necesario tener el sello de Dios en nuestro corazón. Si nosotros un día nos vemos en las condiciones que se vio el joven rico y no está el Espíritu Santo, no estamos sellados por el Espíritu Santo, nos va a suceder lo mismo que le sucedió a él. Allá, él no obedeció a Dios, no le quiso hacer caso a Dios. Muchas veces nosotros no le hacemos caso a la palabra, ignoramos la palabra, ignoramos el mensaje de nuestro profeta y hacemos lo que queremos. No somos fieles a Dios, pero un día Dios dice que todo lo que ha sucedido en el pasado es un ejemplo para la novia, para que nosotros miremos que lo que Dios dice en su palabra, eso tiene cabal cumplimiento, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Entonces el joven rico le pareció muy duro vender su propiedad, era lo que él más amaba, era muy avariento, ambicioso, y él era lo único que le estaba estorbando, porque él era muy bueno, muy religioso, rezaba, oraba, lo que fuera, daba a los pobres, visitaba a los enfermos, pero le faltaba que se diera esa parte que no le dejaba tener la vida eterna, que era el dinero. El dinero. ¿A cuántos de nosotros nos daña también el dinero? ¿Cuántos de nosotros le ponemos más importancia al dinero que a la misma palabra de Dios? El joven rico un día murió y murió siendo muy joven. Usted dirá, no, yo moriré cuando esté viejo. No, señor, la muerte no respeta edad. La muerte llega cuando usted menos espera. Yo sé que la novia no va a morir, que nosotros dormiremos y el Espíritu vivificador de Dios está en nuestro corazón. Pero el joven rico no le obedeció a Dios, no quiso obedecerle a Dios y se vio en ceros a puro de edad cuando estaba clamando allá en la quinta dimensión, diciéndole a Abraham, Padre Abraham, yo no te quiero escuchar y ahora yo estoy arrepentido, estoy aquí ardiendo en fuego, estoy siendo atormentado, envía a Lázaro, Lázaro el que le pedía migajas de pan allá en la puerta y le tocaba y él llegaba desde la terraza puerta que sentado en una mesa llena de mujeres con vino, con licor y tiraba las migajas al patio y dice el profeta del Señor que Lázaro iba y recogía esas migajas de allá. Y un día se murió él y tuvo que clamar a Abraham, al profeta y decirle a su padre, porque Abraham es padre de nosotros y él era su padre, y yo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos, a mi familia. ¿Ustedes tienen familia? ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos tienen familia? Nosotros somos fieles a Dios para que esa bendición que Dios ofrece, salvación tan grande, pueda alcanzar a nuestra familia de acuerdo a nuestra medida, a nuestro testimonio, lo que es nuestro corazón. Oiga, hermanos, y él clamó y él no vio otra cosa, no dijo, Señor, envía a Lázaro para que vaya al banco y saque mi dinero de allá. Él no dijo eso, él dijo, para que le predique a mis hermanos, que les alerte de lo que viene, de lo que sucede si se vienen para acá, para donde estoy yo. Él les dijo, para que vaya y le hable la palabra, que le hable ese mensaje que predicó el profeta, que yo no lo quise aceptar, que fui desobediente. Vaya, y le dijo a Abraham, hijo, ya es inútil, lo que usted no hizo en vida después de muerto, ya no lo puede hacer. Entonces nosotros debemos agradar a Dios ahora que hay tiempo, ahora que hay vida, ahora hay que arreglar nuestra vida, ahora que estamos en nuestro juicio cabal, ahora que estamos jóvenes. Digo jóvenes porque entre mí hay un niño en un cuerpo de un niño de 18, 20 añitos dentro de este viejo, hermanos, que ama a Dios y que cree en la promesa de la resurrección. Entonces Dios nos está alertando antes de que nos sea lo del joven rico, hermanos. Creamos la palabra, vemos la palabra, creamos el mensaje, hagamos lo que el mensaje nos dice y vamos a caminar adelante para cuando llegue un día nuestro fin, nosotros tengamos todo arreglado, todo aparejado, hermanos. Entonces Abraham le dijo, allá no puede ir nadie si no escucharon. Si no escuchan los profetas que están allá, menos van a creer si yo había enviado a Lázaro allá para que les predique, para que les hable. No van a, ¿qué van a escuchar? Un muerto, ese murió y no se murió y salen corriendo cuando lo vean. Pero estaban los profetas ahí con esta misma palabra, este mismo mensaje era el que predicaba Jesús, el que predicaron todos los profetas. Oiga, desde el principio la misma palabra, el mismo mensaje, esto no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos.
y tiene los mismos resultados que el profeta del Señor. Yo hice lo que Pablo hizo, lo que hizo el profeta, y he tenido el mismo resultado. He visto al mismo Dios actuar, he visto el mismo Espíritu Santo, he visto cómo Dios ha respondido de igual manera. Este mensaje es lo más grandioso, es lo más grande que nos ha podido enviar, hermanos. El Espíritu de verdad, la palabra del Señor, la que siempre ha levantado un pueblo para Dios. Y sigue diciendo aquí: un verdadero testigo tiene que estar presente, de cuerpo presente en el lugar de los hechos, oiga, para poder afirmar, decir y aclarar con su propia versión. Oiga, hermano, solo así puede testificar, contar cómo sucedió tal y tal cosa, así llamado como testigo. Ellos no van a llamar a una persona que vaya a decir: no, yo estuve por ahí, estaba en la ventana de mi casa, y yo desde allí vi lo que sucedió allá en la calle o en el parque. Ellos llaman a una persona que estuviera allí en el lugar de los hechos, hermano. Es el testigo que vale, que ha probado, que ha estado allí en ese mismo lugar, que se ha untado, que ha estado presente. No uno que vio desde la terraza, que vio desde su pensamiento, desde su intelecto. Es uno que haya rendido su corazón y que esté presente ahí donde está Jesucristo, hermano. Eso es lo que debe, es un verdadero testigo. Solo así puede testificar, contar cómo sucedió tal y tal cosa. ¿Cómo nosotros vamos a testificar de Dios si aún no le conocemos, hermano? ¿Cómo vamos a testificar nosotros de una vida cristiana si no hemos nacido del Espíritu Santo de Dios? No hemos tenido esa experiencia cara a cara con Él, corazón a corazón. Oiga, Él lo vivió, tuvo la experiencia personal. Tiene que haber vivido la experiencia, no porque le contaron. Tiene que estar en el lugar de los acontecimientos, palparlo, sentirlo, verlo. No es yo lo vi desde mi ventana, no es yo lo vi desde la terraza de mi casa. Ejemplo, aquí por ejemplo, pues ponemos un ejemplo de Moisés. Moisés vio desde la ventana al pueblo de Dios, a Israel, cuando estaba amasando barro todos los días, ese pueblo de Dios allí amasando barro, haciendo adobe para el faraón, esclavos allí. Pero había algo en ese corazón, había dentro de ellos un testigo que decía y los mostraba que eran diferentes, hermano, que no era solamente un cuerpo terrenal allí amasando barro, sino que había algo sobrenatural, un poder vivificador que los hacía ver diferentes para una persona espiritual. Porque un pecador, el faraón, los miraba, dice el profeta que estaba faraón. El faraón se sentaba allá en la terraza de su palacio y miraba a través de la terraza, miraba a los esclavos cómo hacían barro allá, cómo pisaban el barro, unos se caían, cómo los golpeaban, cómo los azotaban. Y ese profeta, y cuando Dios, el Espíritu vivificador, vino a Moisés, Moisés también miró desde el mismo sitio, pero Moisés no los vio como los estaba viendo el faraón. Moisés los vio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural, había un testigo en Moisés también que pudo identificar a eso sobrenatural que estaba en ese pueblo que Dios tenía allí, hermano. Entonces, él vio desde la ventana al pueblo de Dios, a Israel, y dijo: esos son hijos de Dios. Él no los vio como lo hizo el faraón. Ellos, esos son una manada de esclavos. Oh, son unos adoberos. Son unos sucios y despreciables, así los veía el faraón. Pero Moisés vio a Dios en ellos. Él quería ser un verdadero testigo de aquello que él estaba viendo en ellos, hermano. Él no podía ser un testigo quedándose allá en el palacio al lado del faraón. Él tenía que venirse, ir y meterse allí en ese lugar de la escena y probar lo que ellos estaban haciendo. Mirar, acercarse, a ver qué era eso que había en ellos que los hacía especiales, que él podía verlos de otra manera, hermano. Él quería ser un verdadero testigo. Él sabía que Dios lo había predestinado, pero ¿cómo lo tenía que hacer? ¿Cuántos han sido predestinados aquí, hermano? Nosotros hemos sido predestinados para ser testigos de Él, pero Dios nos dice cómo es que debemos serlo. Un verdadero testigo se hace con el Espíritu de verdad. Aquí Dios nos envía los parámetros, aquí nos envía el croquis, aquí está el GPS que dice cómo es que nosotros debemos ser para ser un verdadero testigo de Dios.
Una novia que es una verdad testigo tiene que aceptar el consejo de un profeta. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, seguimos aquí. Dice, él tenía que vivirlo y luego así podía testificar. Yo lo conozco en verdad. Salió del palacio, aleluya. No es porque se lo hubieran contado, dejó las comodidades, oiga. Nosotros tenemos que dejar todas las comodidades y eso nos impide a nosotros para acercarnos a Dios. Dios debe ser lo primero, no importa lo que usted tenga que dejar. Dios debe ser el primer motivo de mi vida, la primera razón de mi vida, de mi existencia, hermano. Hay que dejarlo todo por Él, hermanos, para poder testificar de Él. Salió del palacio. Aleluya, él no esperó, no, es que yo estoy muy joven, yo cuando esté más viejo, de este diciembre en 8, es que yo todavía, es que tengo que trabajar esta semana, cuando ya trae esta semana, ¿cuál dinero? Entonces cuando otros días que venga, contento, alegre, el bolsillo lleno, ahí sí voy a aceptar a Jesucristo, ahora no, porque ahora estoy pelado. Hermanos, a Dios hay que aceptarlo por encima de cualquier cosa. Oiga, salió del palacio, dejó las comodidades, no le importó lo difícil que sería. Oiga, pero yo de entrar allí, creer ese mensaje, creer esa palabra, yo sé que convertirme en un testigo verdadero de Dios, no testigo de Jehová. Ellos no lo conocen, no conocen a Dios, porque a Dios se le conoce por la palabra, y la palabra es toda de Génesis y Apocalipsis, no le quitamos ni le aumentamos. Entonces, ¿cuántos son verdaderos testigos de Dios? Oiga, hermanos, a Él hay que conocerle, hay que dejarlo todo por Él. No decir, es que yo, a mí no me gusta, a mí es muy difícil, porque es que yo no me puedo cortar el cabello, no me puedo pintar, no me puedo subir la falda, no me puedo poner los pantalones, yo no puedo alterar, no puedo beber, no puedo fumar. Hermano, a Dios hay que seguirle, no importa lo difícil que sea y lo estrecho que sea el camino, pero Él es el único que nos lleva de regreso a la vida eterna, hermanos. Oiga, ya no miro más a través de las ventanas, de sus pensamientos, de sus sentidos, hermanos. Muchas veces nosotros tratamos de buscar a Dios, de mirar a Dios a través de nuestro propio pensamiento, a Dios lo ponemos por debajo de nuestros sentidos, de nuestros caprichos, de nuestra voluntad. De esa manera queremos ser testigos verdaderos de Dios, y de esa manera no podemos nosotros vivir la experiencia de ser testigos de Dios, hermano. Tenemos que dejarlo todo por Él. Moisés dejó todo por Él, dejó hasta la posición que él tenía, era el futuro faraón, y lo derrochó, lo dejó todo por Él, por ir a ver qué era lo que Dios quería hacer con él. Él vio la experiencia, él estaba allí, ahí mismo. Como parte, oiga, tomó parte, se untó de barro, oiga, hermano. Usted no puede decir que usted es un cristiano cuando usted no está participando, no se está dejando trasquilar de Dios. La oveja se deja trasquilar de Dios, hermano, no patalea. La oveja se deja trasquilar. Si el Señor le dice, no haga esto, no lo hace. Si el Señor le dice, tire por aquí, la oveja tira por ahí, hermano. Pero no, la oveja se deja trasquilar. Por naturaleza, la oveja es así y produce. Entre más Dios le trasquile, más produce, hermano. Entonces, ¿cuántos son el rebaño de Dios? Parte del rebaño de Dios. Oiga, tomó el mismo camino con ellos. Tomó el camino de los despreciados, oiga. Yo iré a que me llamen santo, aleluya, lavado de cerebro. Están locos, yo no puedo ir a hacer eso. Entonces usted no quiere ser un verdadero testigo de Dios, hermano. No quiere testificar de Dios. Usted no puede testificar de su vida si Dios no está entronado en su corazón. Nosotros podemos testificar de Dios en esta vida espiritual cuando Él nos ha puesto el sello del Espíritu Santo. Oiga, pero ¿qué fin tuvo su decisión? Cuando nosotros tomamos decisiones por Dios, ahí tenemos un buen fin. Moisés tuvo un buen fin, él al fin pudo encontrar a Jesucristo, pudo ver la columna de fuego ardiendo frente a él, lo tuvo cara a cara, hermanos, y se dio cuenta Moisés quién era él, tuvo valor, fue cambiado y supo cómo era que él tenía que actuar. Es necesario que nosotros busquemos una experiencia personal con Dios cada día. Él fue un verdadero testigo y aún da testimonio de quién es Dios, hermano, oiga. La palabra del Señor, aquí está. Habla Moisés quién fue Dios,
nos dimos cuenta de todas las maravillas que hace, que no es solamente Moisés, todos los profetas hablaron de Jesucristo. Y nosotros podemos decir quién es Dios, conocerlo, testificar de Él, pero solo cuando somos testigos a través de una experiencia real, vivida, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Solo escudriñando las escrituras, creyendo en ellas, no en las cuatro paredes, solo así podemos testificar que Dios es real y que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. El don de Dios nos testifica quién es Él hoy, hermano. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios mora en mí, yo puedo testificar quién es Dios. Es de esa manera que yo puedo conocerlo a Él, cuando el Espíritu Santo está en mi vida. Toda la Biblia es el testimonio que lleva a la vida eterna. Y la novia dice, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra que nos llevará a la vida eterna, hermanos? Entonces, ¿por qué? Es que estamos poniendo demasiado cuidado, estamos demasiado concentrados. Y cuando un niño le ofrece una banana, quiere banana, o ve la banana, no necesita ni pedir. No necesita ni que lo den, no, que dame esa banana que yo la quiero. Y cuando nosotros pronunciamos la palabra, ese es nuestro dulce, el manjar más exquisito para la novia. Y la novia dice, amén, sí señor. La novia hay que estar despierta, captando lo que dice la palabra, porque es Dios hablándonos a nosotros en una manera simple. Una manera que nosotros no creemos que es Dios el que está hablando, pero Dios es el que habla a la novia cuando viene y se reúne aquí en este taller de restauración, hermano. ¿Cuántos son novia? Oiga, sabemos quién es Dios y Él es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Podemos decir, dar testimonio de su poderosa bondad y sanidad. El profeta empieza aquí contando un testimonio. Yo veo que pues acabó el tiempo, pero por allá por dentro, gracias a Dios que no ha salido allí. Y dice aquí, el profeta cuenta el testimonio cuando su mamá estaba muriendo en el hospital. Apenas estamos empezando el mensaje. Luego ya entramos de lleno en lo que el profeta habló, porque él aquí nos pone como testigos la naturaleza, las hojas, nos pone el mar. Ya algunos hermanos han leído este mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han leído? La hermana Paola sé que ya lo leyó porque ya dijo un día que lo había leído. Entonces el profeta empieza aquí hablando en la página número 5. Dice que la mamá de él estaba en el hospital, estaba enferma, muy grave, estaba a punto de morir. Y dice que él fue a visitarla y le dijo, Bill, tú eres mi primero. Y le dijo, entonces mamá levantó la mirada y dijo, mi primero y mi última. Yo soy el primogénito y Delor es la última. Esa era la única hija que había en la familia del profeta. Dice, yo soy el primogénito y Delor es la última. Hay 9 varones de por medio, hay 9 varones y una hembra. Mamá dijo, Bill, tú me alimentaste, supongo yo, por estar en el ministerio, estaba más capacitado para hacerlo y me has cuidado. Delor, tú me amaste y me ayudaste con los oficios de la casa y a lavar. Oiga, hermano, una mamá testificando de la ayuda que tenía su hija con su mamá. ¿Cuánto le ayudan a su mamá de buena gana en los oficios del hogar? Dice, Bill, tú me guiaste a Cristo y me has cuidado espiritualmente. ¿A cuánto le está guiando el profeta, hermano? Oiga, el Espíritu Santo que estaba en Dios ha sido nuestro guía también, nuestro consejero espiritual, hermano. Dios es el mismo ayer por los siglos. Y le dijo a la mamá, tú fuiste mi guía, tú me has cuidado espiritualmente. Cuando yo estaba equivocada, tú no dudaste en decirme que lo estaba y que debía arreglar eso. Y se terminó el tiempo. Con este testimonio terminamos. Algunos de los muchachos tomaban y yo le dije, mamá, nosotros destrozamos tu corazón. Y con ese amor de madre, ella dijo, Billy, eso es parte de la rueda. Ella sabía que no regresaría a casa y había dicho que no volvería a casa. Mamá, cuando yo era un niño, supe que había un Dios porque había visto su persona en diferentes formas. Pero estando en nuestra familia, nosotros vivimos junto al Señor.
el señor Wooten en Utica y no sabíamos nada de iglesia. Eso eran, ellos eran católicos, dice aquí. Yo dije, comencé a estudiar la iglesia católica. Dice que Dios entregó su gran poder a la iglesia y siendo esta un cuerpo de creyentes les dijo, todo lo que hagan está bien. Oiga, dicen en las iglesias. Le dije, donde no está la palabra del Señor, le dije, yo estudié esto y comencé a darme cuenta que existen casi 900 grupos de creyentes distintos. Oiga, hermanos, si eso fue en el año 61, ¿cómo estará hoy el mundo religioso, hermanos? ¿Cuántas sectas religiosas habrán hoy? ¿Cómo será, hermanos? ¿Cuántas habrán hoy? Dice, existen casi 900 grupos de creyentes distintos. Entonces, si Dios entregó su autoridad a su iglesia y le dijo, desechen esta palabra, no la necesitan porque es historia, pueden seguir adelante y hacer lo que ustedes digan que está bien. No lo que dice la Biblia, sino la iglesia, lo que diga la iglesia. Mamá, yo no podía anclar mi fe porque la iglesia católica dice una cosa, la luterana dice que es de esta manera y la metodista dice que ambos están equivocados y que es de esta otra manera. La iglesia bautista dice que es de otra forma y existen 900 creencias distintas. Yo no podía fundamentar mi fe en eso, hermano. Ya. Y con esto terminamos a poner de pie, hermanos. Dice, le dije, mamá, lo que hice fue ir y leer la Biblia. Enseñé exactamente lo que enseñaron los apóstoles. No me desvié en nada. Donde ellos dijeron que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, yo dije que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Donde hablaron del bautismo del Espíritu Santo, yo hablé del bautismo del Espíritu Santo y lo enseñé como ellos lo enseñaron. Mamá, he conseguido los mismos resultados que ellos y he visto al mismo Dios que vino por las enseñanzas de ellos. El mismo Dios ha venido entre nosotros, ¿cuántos lo creen? Y ha hecho lo mismo que hizo por ellos. Hoy lo hace para nosotros. Por lo tanto, su promesa es, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, San Juan 6:54. La palabra es el testimonio de Dios. Vamos a orar. Apenas vamos a empezar el mensaje. La segunda parte ya nos quedará. Vamos a orar, Padre Celestial. Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has sacado, Señor, del engaño de Satanás, Padre amado. Tú sacaste, Señor Jesucristo, toda tradición, toda religiosidad, Señor, toda confianza que teníamos nosotros en nosotros mismos, Señor Jesucristo, sabiendo que no estabas tú en nuestra vida, Padre, porque participamos del mundo y de las cosas del mundo, Señor. Hoy nos damos cuenta, Padre, que la oscuridad nos envolvía, Señor, pero que una vez, Señor Jesucristo, escuchamos esa voz que nos llamó y nos dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y hemos venido a ti, Señor, gracias a la voz de nuestro profeta, Señor, gracias a tu voz, Señor Jesucristo, a través de esos labios que tú utilizaste, Padre amado, a través de ese cuerpo, Señor, que tú utilizaste, Padre. Te hiciste hombre una vez más, Señor, según San Juan 1:14. Y hoy estamos, Señor Cristo, siguiendo tus huellas, Padre. Te damos gracias, Señor, por tanta maravilla, por tanta obra buena que has hecho en nosotros, Señor. Por cambiarnos, Señor, por liberarnos del pecado, Padre. Por conocer, Señor Cristo, hoy quién eres tú y poder testificar, Señor, con nuestra propia vida. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tenemos la plena seguridad en nuestro corazón que si nosotros algún día tenemos que dormir, el poder vivificador de tu Espíritu Santo nos levantará, así como hiciste con Jesús, Padre. Padre, llénanos de tu amor, de tu Espíritu, Padre Celestial. Perdónanos cada día nuestras ofensas, Señor, porque no queremos, Señor Cristo, perder esta gloria tan grande que nos has dado, Señor.
esta gran oportunidad de la salvación, de la redención, esta gran oportunidad que nos ofrece el Señor, de no ser solamente nuestro abogado, sino nuestro juez, nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que no estamos solos, Padre amado. Sabemos que tú estás guiándonos, que tú estás con nosotros, Señor, porque aquí creemos solo tu palabra, Señor. Creemos el mensaje que nos enviaste, Padre amado, a través de nuestro profeta. Creemos que el Espíritu Santo, Señor Cristo, nos santifica, nos vivifica, Señor, y que nos lleva a la perfección. Padre, oramos por Germán allá en el hospital, Señor, en Elche, donde está postrado, Padre amado. Ayer, Señor Cristo, tuvimos la oportunidad de pronunciar tu santo nombre, el nombre de Señor Cristo, sobre ese demonio de enfermedad, Padre. Nosotros creemos que cuando pronunciamos el nombre de Señor Cristo, algo tiene que suceder, Señor. Padre, nosotros somos tu mensajero, Señor, de la gloria. Cada creyente es un representante tuyo, Señor, donde quiera que esté, Padre, donde tú lo envíes, Señor. Y Padre, te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos, lo que hablamos en Cristo, sea de hecho de palabra, sea todo en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo, Padre. Tómanos, Señor, en tu mano eterna, llévanos, Señor Cristo, a esos lugares celestiales donde queremos permanecer siempre, Padre. Que, Señor, tu sangre nos cubra y que el enemigo tenga que huir de cada uno de nosotros cuando trate de acercarse, que vea que tú estás en nuestro corazón, que estás entronado en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Orando para salir de este lugar. Tu fidelidad es grande. Señor Padre, por este servicio que nos has dado, por todo, Padre Celestial, Padre, por ese precioso mensaje que nos has enviado, Padre, a través de ese profeta, Señor. Gracias, Señor Padre, por habernos hablado a través de nuestro hermano hoy, Señor Jesucristo. Seas tú, Padre, bendiciéndolo, Señor, bendiciendo, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, Dios mío. Padre, que podamos salir, Padre, con una expectativa, Padre, con algo, Padre Celestial, de este lugar, Señor Padre Celestial. Que podamos ir hacia nuestros lugares, Señor Padre Celestial, meditando en lo bueno que eres y en tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor Padre Celestial, por todo lo que nos has dado en esta semana, Padre. Queremos encomendarnos a ti, Señor Padre, para venir hasta a ese domingo, Padre Celestial, donde vendremos a orar tu santo y bendito nombre, Dios mío. Gracias por cada corazón que ha venido, Señor Padre Celestial, en esta noche, Señor. Tú, Padre, le darás su recompensa, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a salir cantando ese cantito, hermano. ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? Amén. ¿Cómo he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación y ha redimido para mí mi alma. ¿Puedes decirle bendita sea? Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que se derramó ahí en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido
sido, Señor. Yo merecía la muerte, pero se entregó a mi pecado. Bendita sea. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor.